¿Dificultades para dormir? No por mucho tiempo. Joven sobrino, se considera grosero atacar a nuestro huésped. En la mañana, las cosas siempre se ven más brillantes. Como la salida del sol. ¡Ah! Conejo ha despertado. Saluda a tu huésped, zorrino. Iré a prepararte. Buenos días, conejo. Buenos días. ¡Oh! ¡Horrible! ¡Atemorizante! ¡Malo! ¡Ay, no! ¡Me voy a apestar! ¿Sería mucho pedir un poco de té caliente en la mañana? Ese fue el mejor sueño de mi vida. ¿Sabes? Podría quedarme aquí para siempre. ¿Pero no vas a deshacerte de esos monos? ¿Cuál es la prisa? Tenías razón, zorrino. Este lugar es bastante genial. Necesitas mejores defensas, unos túneles, pero podría quedarme aquí durante un tiempo. Maestro, estoy cansado. Me duele todo y tengo mucha hambre. ¡Oh! Joven zorrino, invitamos a Conejo a quedarse. Las reglas de hospitalidad dicen que no podemos echarlo. ¿Podemos mudarnos? No. Está bien. ¿Podemos meterlo dentro de su tronco? No. La única forma de restablecer el equilibrio es librar su hogar de huéspedes indeseables. Monos ninjas, para mañana se habrán ido. No, no puedes usar eso, zorrino. Prueba esto. ¡Oigan, monos! Vine a darles la bienvenida al vecindario. ¡Vengan por un regalo gratis! Fuera de la madriguera de Conejo. ¡Muévanse! Te debo una grande por esto, mocoso. ¿Cómo atravesaste las defensas mortales de Conejo? Un antiguo secreto chino. Oye, creí que me habías dicho que se habían ido. Obviamente, regresaron. Y ahora son más. Hagan más espacio. Tenemos otro pelotón en camino. ¡No, eso es mío! ¡Dejen mis cosas en paz! ¿Por qué tienes un retrato de zorra? ¡Oh, eso no es mío! A Conejo le gusta zorra, a Conejo le gusta zorra. No, es una zorra. Bueno, cualquier zorra. Es una foto de los monos. Están tratando de hacerme enojar. Y lo lograron. Oye, ¿qué te pasa? ¡Suéltame! Deja de retorcerte. Buenos días, Zorrino. Lo siento, se me escapó.
regreso de conejo a su casa, preparé este banquete de... No se preocupe, maestro panda. Los monos se fueron y también lo hará conejo dentro de 2 minutos. ¿Bromeas, zorrino? Gracias a ti, mi madriguera apesta. Me quedaré aquí hasta que se vaya el olor. Oigan, ¿qué pasó con la hospitalidad?